Por eso, amigos de YouTube, aquí estoy nuevamente, el camarógrafo de los albañiles, apoyando. Para la familia Mares, ¿de qué? Estamos mandando un saludo para la familia Mares Lezama. Para la familia Páez Lezama. Estamos mandando un saludo para la familia Páez Lezama de Denver, Colorado. Para Antonio Vázquez de León, Guanajuato. Para la familia Franco. Para Carlos Pérez de Reynosa, Tamaulipas. Eso es todo. Muchas gracias por todos los consejos que me has dado para el enyesado. Estoy, amigo. Y también para Rodrigo Ortiz, que ha aportado mucho también para lo que es el enyesado del castillo medieval. Cuidado con el maestro. Mucho, muy peligroso, pero es un acto heroico. Desde... Y hay también, pues recuerden, de Elvia, la de Monterrey. También para todos ustedes, amigos de YouTube, que está al pendiente. Es la que pues está realmente pasándome los saludos aquí por teléfono directamente desde Monterrey. Y aquí la tengo en el celular. Aquí está conmigo Elvia, la de Monterrey. También les manda un saludo en este difícil pero bonito día de construcción, aquí con el maestro Juvenal. El maestro ídolo del pueblo. Elvia, la de Monterrey, si gustas mandarles un saludo a los amigos de YouTube. Un saludo para todos desde acá, desde Monterrey. Al maestro Juvenal, a Dalia y a todos los que estén por ahí. A Carlos Navarrete. Carlos Navarrete. Claro que sí. Bueno, pues aquí vemos la actividad está en todo su apogeo. Y ya llevamos esta gran parte, muy importante. Y aquí estoy también yo, mandándoles un saludo a los amigos de YouTube. Aquí estoy. Su amigo el camarógrafo, Luis Ángel. Se termina el primer tiempo. Dándole la victoria a los maestros. Comandados por el ídolo del pueblo, Vicente Fernández, del pueblo de Tijuana. Muy buen combate, digno juego de los hombres rudos de la construcción, encabezados por el maestro Juvenal. Y nos vamos directos hasta el segundo tiempo con el monstruo. Hay que dejarlo descansar. Muy bien, maestros, aquí estamos cerrando con broche de oro. Miren cómo se agarra el muchacho este. Dile a bajar, maestro, no es chico.
peligrosísimo. Alguien dirá por ahí que dónde está el equipo de seguridad. No se preocupen, estos muchachos no los necesitan, son fuertes como el acero. Muy buena batalla, caballeros. Muy bueno. Estos son los grandes trabajadores de la construcción en todo terreno. Todo terreno. En las altas y en las bajas. Ciencia, cuidado, un pie va para adentro, aguas, es, hay que estrenar zapatos. Disculpe. El primer regalo de Navidad, unas botas de hule. Hasta Navidad. Es muy necesaria las botas de hule. A mí me ha salido mal. A mi favor, pero a mi favor. Ah, sí. Gastar en tenis, quería tres pares, pero unas botas me causan daño. Es cierto. Ah, son muy pesadas. Hay que regalarle unas botas de hule a este muchacho que se los merece. Porque es un trabajador a todo terreno. En todas las circunstancias y en todas las calorías. Gastando todas las calorías, ahí se ve su sudor. Todas las calorías van destinadas para esta difícil labor de la construcción. Este es más que nada prácticamente un artista, un malabarista, un trapecista, un acto circense en todo el sentido de la palabra. Maestros. Y ahí está el maestro Juventino, el ídolo del pueblo, Don Vicente Fernández de Tijuana. Esto es un trabajo verdaderamente asombroso, como les he dicho al principio. Y aquí estamos nuevamente, amigos de YouTube. Un saludo cordial. Bueno, aquí vemos la labor llevada a la conclusión. Y falta todavía otra. ¡Sas! Cuidado, la cinta de medir. Qué bueno que no fue el celular. Cuidado con los celulares, muchachos. No hay que meterlos a la construcción. Cuidado. Vamos a la segunda parte. Desde... Y ahí también, pues, recuerden, de El Viala de Monterrey. También para todos ustedes, amigos de YouTube, que está al pendiente. Es la que pues está realmente pasándome los saludos aquí por teléfono directamente desde Monterrey. Y aquí la tengo en el celular. Aquí está conmigo Elvia, la de Monterrey. También les manda un saludo en este difícil pero bonito día de construcción. Aquí con el maestro Juvenal. El maestro ídolo del pueblo. Elvia, la de Monterrey, si gustas al mandarles un saludo a los amigos de YouTube. Un saludo para todos desde acá, desde Monterrey, al maestro Juvenal, a Dalia y a todos los que estén por ahí. A Carlos Navarrete. Carlos Navarrete. Claro que sí. Bueno, pues aquí vemos la actividad está en todo su apogeo.
y ya llevamos esta gran parte muy importante. Y aquí estoy también yo mandándoles un saludo a los amigos de YouTube. Aquí estoy, su amigo el camarógrafo Luis Ángel, y seguimos viendo la gran actividad que está desencadenada frenéticamente. Aquí vemos, y al ratito vamos a brincar para aquel lado a ver cómo va la cosa, pero vemos que el maestro y Ludo del Pueblo está en todo su apogeo, está en todo lo que da, terminando esta gran actividad enorme, como lo habíamos dicho, enorme, de una magnitud estratosférica. Aquí lo vemos de manera clara y hermosa, esta grande parrilla, esta grande losa de cimentación, o bien como diríamos, es una zapata corrida gigantesca de magnitudes inusitadas. Y aquí viene el maestro, ídolo del pueblo. Aquí lo vemos, y aquí estoy yo también, participando de manera activa. Aquí está mi maestro, el maestro ídolo del pueblo, el maestro Juvenal, que le decimos de cariño Vicente Fernández porque se parte bastante. Bueno, aquí estamos tomando una toma estérica de todo lo que estamos haciendo. Muy bien. Y la máquina terrorífica, pero activa y potente. Aquí estamos, amigos de YouTube. Muchas gracias. El chorro. Vamos a captar el primer chorrito.
arriesgándose el ídolo del pueblo, don Vicente Fernández. Valiente. Y seguimos viendo la gran actividad que está desencadenada frenéticamente. Aquí vemos, y al ratito vamos a brincar para qué lado a ver cómo va la cosa, pero vemos que el maestro y el ídolo del pueblo está en todo su apogeo, está en todo lo que da. Terminando esta gran actividad enorme, como lo habíamos dicho, enorme. Todos los pies adentro y sin botas. Maestro, ¿traes botas? A ver tus botas, tus pies. Wow, es ser profesional, maestros. Un gran ejemplo. Solamente la gente profesional hace eso. Dan todo por el trabajo. Al rato pues vamos a tener que dar un masaje a sus dedos y tal vez algún brebaje para que sus pies pues no se le vayan a partir la piel, pero aún así da todo por el trabajo. A los trabajadores de la construcción, por eso yo soy el camarógrafo de los albañiles. Para los amigos de YouTube, un saludo, un saludo, amigos de YouTube. Gracias de corazón. Mientras la bomba se nos retira. Así es. Nos dice adiós el aparato loco, la máquina indomable. Y mientras los muchachos terminan de emparejar, al final les queda a ellos el trabajo, simplemente. Todos los pies al... ¡Bestia! ¡Qué bestia! No se deja. Con esto terminamos prácticamente este video. Agradeciendo de antemano el apoyo a todos los amigos de YouTube. Una vez más, este trabajo complicadísimo, dificilísimo, pero en equipo todo se puede. Ahí estamos, amigos. Muchas gracias por su seguimiento, por su apoyo, por sus comentarios amables y constructivos. Gracias, amigos, para ustedes este regalo nuevamente, amigos de YouTube. Muchachas, un saludo para YouTube. Adiós, amiguitos, denle muchos likes y suscríbanse a mi canal. Gracias, muchachas. Hay que jalar al toro bravo.
sale sus nalgadas. Se puso furioso el animal. No se deja. Fácil, maestro. Es que la bestia no se deja. Tienes que picarle con esta, ¿verdad? Para que despierte. Ya te enojaste, maestro. Ahora sí, con esa se va a dejar. Es la inyección, ¿verdad? Bueno, parece que ya la vencieron. ¡Ya la vencieron! ¡Éxito! ¿Lograste vencer a la bestia? ¿La ¿Dónde? ¿Lograste vencer? Ah, no, es que no se manda sola. Sí, ¿verdad? Le eches sus nalgadas y listo. Sí, sí, no, algo lógico, algo bien. Cuando uno ya sabe lo que tiene que hacerlo bien. Muy bien. Y no, pues, ¿para qué? ¿Y para qué, va? Eso es todo. Ahí está, mira. Ya se dejó la bestia. Bestia. Primero la agarraste con el lazo y luego con el palo, ¿eh? Para que se eduque. Sí, no, pues hay que buscarle dónde está el detalle. La domaste como a las fieras rabiosas, a latigazos y a palazos. Eso es todo. Ahí viene, mira. Cuidado. No va a ser que vaya a recalar conmigo la mendiga bestia. Ahí viene. Con su trompa de elefante. Acaba de llegar al suelo. Allí está el maestro. El maestro oído del pueblo. Por ahí va a salir todo. Todo lo necesario para llenar.
estos recipientes, hambrientos y sedientos. Toma. Le siguen pegando al pobre animal indomable. Toma, animal indomable. Ah, tenían que doblar, la verdad. Sí, sí. Vaya. Ya le sabes al animal indomable, ¿verdad? Sí, yo ya. ¿Ya lo tienes bien domadito? Pues ya los he trabajado. Y si no, ahí tienes esto, para darle sus nalgadas. No. Es un regalo. Ahí está, listo, mira. Por ahí va a salir toda la... Sí, a presión. Wow. Es peligroso cuando cae. Sí, llega recio. Porque si le cae en un pie, le puede volar una uña, algo, la mezcla, viene a presión, la graba, todo. Cuidadísimo. Ajá. Ya me asustaste, hacerme para atrás. No. Sí. El trabajo de varios hombres. Varios hombres deberían hacer el trabajo lo que hacen. Unos 20, ¿verdad? Sí. Es lo de 20 coladores. Sí, algo así. No. Esperamos que esos coladores que están sustituyendo la máquina se metan a una actividad lucrativa y no perjudicial. Sí, que echen a volar su imaginación, que aquí se ocuparon hombres y pero la máquina los sustituyó. Muy cierto. Ahora vamos a pegar la manguera porque ya se despegó, mira. Ah, qué bestia indomable. Así. Enfócame a mí. Aquí vemos que esta bestia se estaba rebelando contra el poderío humano. Ahí vemos cómo las bestias nunca le van a ganar al dominio de la mente humana. Porque el maestro ídolo del pueblo, siempre ha podido. Y el hombre puede más que las máquinas. Las máquinas están hechas por el hombre. No para dominar al hombre, el hombre tiene el control sobre las máquinas. Y aquí está demostrado. Veamos. Aquí está el maestro del agua, refrescando un poco, dándole un poco de beber al terreno fértil. Siempre es interesante ver cómo despliegan los brazos estos aparatos. Es como un transformer. Recordemos aquellos días en que era nuestra fantasía los transformers. Y aquí viene a llenar todo esto de su producto.
Bueno, vienen a llenar este costal. Vamos a ver. Primero que nada, el movimiento de este monstruo. Es lo más importante. Cuidado. Monstruo gigantesco. Extiende tus patas. Cuidado, no me gruñas. No te tengo miedo. Monstruo peligroso. Primero hay que despegarlo del seguro. Primero se avienta su baile. Vamos a bailar. Un poco de música y de movimiento no nos haría mal. Hay que despegar de otro seguro. ¿Y estás listo? Bañado y perfumado para la acción. Así es. Eso es todo, amigo. Podemos hacer un pequeño recorrido al monstruo antes de que empiece a caminar. Monstruo. Fantástico. Tenebroso y peligroso. Vamos a darle su medicina para que camine. Hay que hacerlo caminar. Vamos a hacer una operación de emergencia. Ajá, el primer instante de emergencia. Una cirugía en vivo. Algo teórico, práctico y lógico. ¿Qué? ¿Con la barba? ¿Le doy vuelta? ¿Sí pueden? ¿Quieres ir a meterlo de...? Cuidado con las patas. Importantísimo. Las patas en su lugar.
saliste la otra pata. Es un monstruo de tres patas. Le falta esta. Hay que acomodar las bases. El ídolo del pueblo, aquí está otra vez. Para una nueva actividad, maestro. Tiro. Ahí estamos. Ahí se va a aventar esta. ¿Eh? Ahí se va a aventar esta otra vez. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es todo, maestro. Así es. Aquí trae el zapato doblado. Esa es la primera. Ya apretó. Y bien apretado. Se levanta. Vamos con la que sigue. Llantas. Parece ser que tengo que poner doble resistencia. Una patita. Thank you.
pocas veces se ve esto en una cimentación convencional para una casa habitación. Es demasiado sofisticado esto. Es una fuerza increíble. Me deja boquiabierto. Se utiliza mucho la varilla de medias. Es extraordinario esto. Cada una de estas varillas va precisamente a una de las aberturas de los bloques. Es la única vez que he visto que cada abertura de bloque lleva una varilla. Y con esta cadenota, sin contar la parrilla corrida, que es doble lo grueso. Esto es increíble. Esto es demasiada tecnología, pues, prácticamente. A nivel ingeniería, ciertamente. Es que es demasiado, yo creo que me quedo, pues, boquiabierto, muchachos. No puedo creer esto. Y me tocó estar aquí hoy. Es que es demasiado, o sea, bueno, es muchísimo, está perfecto, está... Pero yo creo que esto aguanta como para 10 pisos. Es increíble. Wow. Y luego aquí se juntan dos cadenas. Una, dos. Estoy impresionado con esto. Miren nada más los castillotes de pura media. Embebidos entre tanto fierro. Casi es como un rompecabezas esto. Es una maravilla, la verdad. Y la altura de estas cadenas es impresionante. Miden casi un metro, como 80 centímetros de alto. Y seguimos viendo que aquí son una varilla para cada bloque. Aparte se le pone esta malla, esta pared, en la pared, esta placa de unicel para que no se pegue con la pared de los vecinos. Y que si la del vecino se mueve, esta no tenga movimiento. Pero que este es impresionante. Son doble cadena, está súper increíble. No puedo creer esto, y ahorita va a ser llenado por una máquina. Aquí van a ser muchísimos metros. Es impresionante tanto. Esto es como para un edificio de 10 pisos, sinceramente no sé, me quedo. ¿Yo cuándo iba a hacer algo así? Mira nada más. ¿Cómo es posible esto? Esto sí es obra prácticamente de un ingeniero. No puedo creer esto. Es que me tocó verlo y ahorita en unos momentos va a llegar la máquina a echar no sé cuántas toneladas, yo creo que 300 toneladas o algo así. Discúlpenme. Es que estoy asustado con esto. Más que impresionado, estoy asustado. Si a mí me ha costado trabajo comprar 3 o 4 bultos de yeso, imaginemos el gasto de esto. Bueno, independientemente del gasto, hay que no pensar en el dinero, porque entonces, pero miren todo lo que se va a llenar aquí. Esto es impresionante. ¿Cómo se va a llenar todo esto? ¿Tanto? Sí, es cierto. Es muchísimo. Esto me impresiona, casi me... Es como si estuviera soñando. Porque miren, aquí se ve como la otra parte que está colada, que venimos a colarla hace como un mes. Quedó una varilla en cada abertura de los bloques y son puros bloques grandes. De los anchos, de los muy anchotes. Esta es una cimentación poderosísima. Casi imposible de creer.
Ajá. Maestro, ¿alguna vez en tu vida habías hecho algo así? ¿Sí? ¿Ya habías visto esto? ¿En dónde? En Navojoa. Ah, pero esta es una obra gigantesca, ¿verdad? Allá sí, lo grande. Oh, esta chica. ¿Te ha tocado ver alguna cimentación tan potente como esta? Sí. Ah, oye, pues para mí es la primera vez y me quedo pues asustado, porque esta es una... Oh, no, allá hicimos un represo en un río. Ah. En un valle de Navojoa. Para represas de río, ¿ah? ¿Eh? Pues fíjate la fuerza que tiene esto. Más grande, pero este es sencillo, es casa de habitación, este que ya fue... Pero mira, nomás parece para un edificio esto, ¿verdad? Sí, está, está perroncísimo, está increíble. ¿Este bloque cuánto, de qué anchura es? No, como de 8. Es de 8 pulgadas, ¿verdad? Uh-huh. Oye, pero está impresionante esta construcción, maestro. Tú estás participando aquí en el proyecto, ¿verdad? Y te vimos desde la otra vez que estás activamente, sí. Tú eres el de las carretillas, ¿verdad? Sí, sí. El de la fuerza. Mira, con esos brazos cargaste toda esa tierra, bruta, tú, ¿verdad? Esos brazos, muestra tus brazos al público. Con esos brazos hiciste toda la carrera. Primero la llevaste y luego la trajiste, ¿verdad? Uh-huh. Eres una máquina viviente, muchacho. Sí, hasta tuviste, hasta te tuvieron que comprar otra carretilla porque la otra se tronó, ¿verdad? La dos me compuse. Fíjate, te aventaste dos carretillas, muchacho. Eres como una máquina viviente, tú. Eres una máquina. Tu fuerza aquí. Mira, cualquiera puede hablar, pero traer tanta tierra como la trajiste tú. Mira, toda esta tierra te la deben a ti. Tú solo, ¿verdad? ¡Guau! Es impresionante, maestro. Mira cómo quedó aquí las varillas, cada una. Cada varilla en cada hueco, ¿verdad? Pues yo nunca había visto algo tan grande, maestro. No, no. Y luego las varillas, porque mira, a veces le meten una sí y una no, pero aquí le metieron en todos. O sea, nunca habías visto así, que le metieran en todos los huecos, ¿verdad? No, en todos los huecos. ¿Verdad que no? Es la primera vez, ¿verdad? Yo también lo estoy viendo, mira, y aquí lo estoy corroborando. Que este es... Pues esta casa tan solo aquí en la pura cimentación ya vale lo de un edificio. Aquí en esta cimentación, olvídate. Tiene una cimentación valiosísima. Y sin contar la economía, pues también vamos a decir la economía y también... También la potencia y el conocimiento de un gran ingeniero. Aquí sí se requiere, aquí sí le doy un gran reconocimiento al ingeniero que está al cargo. Hasta ahorita que vine, me doy cuenta de que es un gran ingeniero. Sí, es que este conocimiento, pues, sí es digno de un gran ingeniero. Así que aquí delante de todos ustedes, amigos de YouTube, les doy el reconocimiento al ingeniero que está al cargo de esta obra. Aquí no hay nada que decir más que quitarse el pinche sombrero. Aquí sí me quito el sombrero, muchacho. Aquí estoy presionado, dándole reconocimiento al ingeniero. Sí. Yo lo reconozco, que me estoy impresionado y me quito el sombrero por el ingeniero. Por el ingeniero que es el diseño. Porque ese ingeniero sí es un gran profesional. Así que esto es por el diseño. Por el ingeniero que es el diseño. Porque ese ingeniero sí es un gran profesional. Así que esto es por el diseño de este gran ingeniero. Para los amigos de YouTube, esta gran maravilla, uh-huh, de la ingeniería. Ahora sí me quedé boquiabierto, casi no puedo respirar. Gracias, maestro. Es el honor, sí, yo de participar aquí. Habilitar todo lo que ocupe, necesiten herramienta, mezcla. Eres parte esencial de todo este trabajo, sí. Y la tierra. Sí, pues, sin tierra no hubiera nada, maestro. La compactación es primero, luego... Eres un genio. Estás participando en una obra chingona. Discúlpame que te lo diga, pero sí. Vas a pasar a la posteridad porque estás participando en algo que pocas veces había visto yo. Ahí estamos, maestro. ¿Tú de dónde eres? De Navojoa. De Ensenada. Ensenada, Baja California. Un saludo a todos los cachanillas de corazón. A huevo. Pues sí, ya vimos, maestro. Y ante todo, vamos a ver quién está aquí a cargo de esta obra. Después del ingeniero, ¿quién creen que está? El ídolo del pueblo, don Juvenal.
Don Juventino o Juvenal, como se llame. No sé cómo se llamará. Pero es el hilo del pueblo. Es Don Vicente Fernández. Que hay que darle honor a quien honor merece. Y también, bueno, a Carlos, que es el que en realidad es el intelectual que está a cargo de la obra. Carlos Navarrete de allá de Caléxico, un gran director de orquesta, es el que se aventó este proyecto gigantesco. Pase lo que pase, afrontando lo que tuvo que ser, lo que viene y lo que vino. Se necesita tener mucho valor para tener la magnitud de este proyecto, para tener esa responsabilidad tan tremenda. Y ahorita viene la pipa, que falta lo bueno, hay que llenarlo. ¿Cuántas toneladas se van a requerir aquí? ¿Cuántos metros cúbicos se lleva aquí? ¿Cuántos metros cúbicos? No, pues ahí creo que son 9, creo que le van a meter ahí. 9 metros cúbicos. 9 metros cúbicos. Entonces, para llenar todo esto, se requiere una gran cantidad de concreto. Y pues este proyecto va realmente, es una plancha completa. Es fenomenal. Wow. Nos dice adiós el aparato loco, la máquina indomable. Y mientras los muchachos terminan de emparejar, al final les queda a ellos el trabajo, simplemente. Todos los pies adentro y sin botas. Maestro, ¿traes botas? A ver tus botas, tus pies. Wow, es ser profesional, maestros. Un gran ejemplo. Solamente la gente profesional hace eso. Dan todo por el trabajo. Al rato pues vamos a tener que dar un masaje a sus dedos y tal vez algún brebaje para que sus pies pues no se le vayan a partir la piel. Pero aún así da todo por el trabajo. Por eso, amigos de YouTube, aquí estoy nuevamente. El camarógrafo de los albañiles, apoyando a los trabajadores de la construcción. Por eso yo soy el camarógrafo de los albañiles. Para los amigos de YouTube, un saludo. Un saludo, amigos de YouTube. Gracias de corazón. Mientras la bomba se nos retira. Así es. Y pues se nos va, ahora sí, parece ser que de alguna manera, tanto los preparativos para iniciar como para terminar, tienen una parte de diversión. Como esos transformes que nos gustaban tanto, los monstruos que se transformaban en personas y luego en vehículos. Así es esto, nada más que estos son al servicio de la humanidad, no para destruirla, sino para construirla. Ahí estamos en contacto. Los amigos de YouTube están solicitando una nueva canción. Luego. ¿Qué les prometes? No sé, pues luego les canto otra cuando vayas a la casa. Ok, bueno, aquí la tenemos. Está aquí trabajando con Carlos Navarrete en este proyecto. Es parte también de la construcción. Y aquí está la mini maestra de ballet más pequeña del mundo, recuérdenla. Y aquí está la Coco, que es la estudiante de ballet más pequeña del mundo, la maestra y la alumna. Saludos para YouTube, muchachas. Saludos para YouTube.
Eso es todo, muchachas. Y suscríbanse. Y toca la campanita por si tenemos un nuevo video. Ok. Bye. ¿Sabías que esa campanita es para los videos? Cantamos otra vez Cepillín. Sí. Ok. Cepillín. Estamos en contacto. Se nos va la máquina. Todo quedó concluido. Bueno, las labores de este día, simplemente. Finalizando. Y se le va a dar los últimos toques a este asunto. Al final de cuentas, el segundo quedando. Cada uno en su lugar, cada cual en lo suyo, todos puestos y dispuestos a lo que sea y a lo que caiga, a lo que caiga, a lo que caiga, a lo que caiga, a lo que caiga. La parte difícil, maestro, a mano, pero no se me raja, no. El maestro oído del pueblo. ¿Qué más? Aquí ¿qué lo más? Tenemos a don Vicente Fernández del... Quítese los lentes para que lo vea cómo se parece a Vicente. ¿Sí, no? Mírenlo, este es don Vicente Fernández del pueblo. Claro que sí, don Chente. Esto... y nunca se me ha rajado, no. Y además tiene mucho pegue con las muchachas, ya me dijeron por ahí. Ya me dijeron, sí, pues. Entonces esto es lo que sobra de la escoria. Hey. Y aquí como cuántos metros sobra, más o menos. Medio metro cúbico. Medio. Ah, muy bien, entonces serían como 5 metros. No, pero más. 5 metros cuadrados. Más o menos. 5 uh-huh. metros cuadrados que se va a llevar en pura carretilla a puro. Ajá. Sí. Ok, vamos a llenarlo. Porque faltó este pedacito. Entonces todo esto va a ser parte del finish. ¿Quién es el de la carretilla? ¿Tú eres el bueno? No sé ahorita quién diga el maestro quién irá. Pero la carretilla para ti es como un pan comido, es sí, un juego, ¿ah? Sí, prácticamente verdad, este es un juguete bonito para ti, ¿verdad? Sí, la verdad sí. He cargado unas que pues, se me han desbaratado en mis manos y batallando para trabajar, pues para ayudar. Tú eres el rey de la carretilla, ¿como quién dice? No, pues, a haber otros mejores también. Ah, sí. Bueno, pero todavía no los hemos visto. Mientras no encontremos otros, tú eres el más chido de aquí. Gracias. Eso es todo chumorro. Esta vez pasamos. Sí, cómo no. Mira, aquí se ve todo lo que le falta. Aquí sobran unos chorrototes. Y lo van a echar para abajo. Ahí viene. Véanlo, muchachos. Cómo lo va a lanzar. De manera inmisericorde. ¿Y esto qué? ¿Lo van a llevar o lo van a lavar o a Lo bueno es que esta carretilla es nuevecita, impecable para que pueda cargar, porque la fuerza del ser humano se triplica en un aparato de estos. Es la ley de la física. Y faltó este pedazo, se lo van a aventar a mano los muchachones. La tecnología, pero también la fuerza física entra en acción. Ahí estamos, en contacto. Esa es la parte que culmina el trabajo, el brazo del hombre, la potencia del ser humano. A ver, don Juve, agárrale así para que me grabe a mí. Ahora me toca a mí salir ahí cuando vayan aventando el cemento. Tenga así, así como está. Así. Que salga yo. Eso es lo que queda.
está. Ahí va, al suelo. Fíjense cómo le abre ahí. Maestro camarógrafo. Maestro camarógrafo. Ahí está. Eso sube. El maestro sube. Querido del pueblo. En plena acción con el camarógrafo. ¿Cómo se le abre ahí? Lo último. No hay que desperdiciar nada. Agua, agua, que no se tire. Aquí, mire, de esta misma agua se les acierta la cartilla. Muy bien, maestro. Muy buen camarógrafo. Me han dicho que usted es mejor camarógrafo que yo. Que no se le mueve la mano. Que a usted no se le mueve la mano. Quedando de tacos. Me han dicho que yo bata la mezcla mientras usted me saca la película. Fíjese todo lo que viene saliendo aquí, es un buen puño todavía. La carretilla y el maestro de la carretilla. Los dos maestros, el de la pala y el de la carretilla. Equipo completo. Es como cuando estaba chico que agarraba lo que sobraba para ir a hacer mis casitas de lodo. Si estuviera chico vendría con mi botecito y me llevaría corriendo un botecito para hacer mis casitas de lodo. Tan bonita la carretilla y se va a llenar de cemento, pero luego la van a lavar. La lavan diario, ¿no? Hasta ahora. Ahora entra la fuerza del ser humano también, la potencia. Toma. Allá, para que se complete. Bueno, así, con esta actividad, sabemos que va a los puntos básicos, lo que faltó. Complete, maestro. Sí. Ahí vamos por la otra. ¿Cómo cuántos salen de ahí, maestro? Unas 10. Ajá, más o menos. ¿Y con eso se completa? Bueno, aquí se va a puro cálculo. Y ahorita pues vaya. ¿Y ese luego lo van a echar o van a venir? No, lo vamos a hacer. ¿Y una vez hoy? A mano. ¿A mano? Sí. Ah. Ok, él ya se va y usted sigue en la mano lo que falta. Sí, sí. Eso es todo. Entonces también la fuerza del ser humano entra en acción. También. Eso es todo, maestro. Usted nunca se ha rajado, maestro. Siempre lo hemos visto activo. No, pues ya sé. Usted es Vicente Fernández, el ídolo del pueblo. Sí, para nosotros los de Tijuana. Así es. Es el maestro juvenil. Ya lo conocemos. Muchas gracias, maestro. Siempre activo. En buenos proyectos. Adelante. Y él ya termina su labor. Gracias, maestro. Qué bello camión. Me gustaría manejar uno de estos algún día.
Ok. No te caen que el maestro. Qué bonito es manejar un vehículo de estos. Le da la última limpieza. Es indispensable, ¿verdad? Dale la última mojadita. Fíjate. Todavía hay que darle su lavadita. Después de cada trabajo, hay que darle su mantenimiento. Esto casi nadie lo sabe porque nadie lo ve. Mientras el maestro lleva la mezcla, los muchachos la están revolviendo. Cada uno ocupa su lugar y su puesto para llegar a la culminación de una gran obra. Están todos los que tienen que estar. Los exactos. Los que deben de ser. Todo tiene que quedar impecable. Para que funcione adecuadamente. Y este solo maestro hace todo este trabajo. No necesita ningún ayudante. Este trabajo pocas veces se ve. No se le da el valor. Porque nunca se ve. Esta es la primera vez que yo estoy viendo cómo se limpia una máquina de estas. Después de haber cumplido con su objetivo. Se ve fácil este trabajo. Pero lleva y conlleva un esfuerzo, una disciplina. Otro avión. Y capacidades extraordinarias. Es un gran profesional. Sabe lo que está haciendo y lo hace bien. Porque lo amerita. Un vehículo de esas magnitudes requiere de un gran servicio y una gran entrega. Porque este aparato se mueve indiscriminadamente. De pronto hace movimientos extraños, estertores. No sé si sea automático este movimiento. O tenga alguna... Aquí están los escalones. O tenga alguna realidad, algún porqué. ¿Por qué y cómo se hace esto? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera? Solamente el creador de esta máquina fue capaz de entender por qué lo iba a hacer así. ¿Cuál fue el ingeniero que diseñó esto? Y de estos vehículos ha de haber bastantes en el mundo trabajando en este momento, haciendo la misma actividad que este aparato, que este monstruo de servicio a la humanidad. Aquí se le echa un poco más de arena porque se va a incrementar la cantidad para dar de completo lo que falta. Así que a mano se completa. Damos reconocimiento a Carlos Navarrete, que aquí se encuentra con nosotros apoyando en todos los aspectos, porque él es el responsable de esta gran obra. Y si no fuera por él, pues no estaría esto. Es el que se aventó el trabajo, el orgullo de iniciar esta obra y la valentía de llegar a la culminación. Y aquí van a traer un poco más para completar a mano todo, maestro, también. Eso es todo. Con valentía, muchachos. Algunos amigos de YouTube me preguntan que por qué no les ayudo.
Pero mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad, maestro? Pero mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad, maestro? Pero mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad, maestro?